Hola, buenas tardes, amantes de los canarios, ¿cómo estáis? Espero que bien. Espero que estéis disfrutando de la cría, tanto como lo estoy haciendo yo. Siempre con algún infortunio, está claro, casi siempre, por desgracia, tenemos algún infortunio. Si no es con algún huevo, con algún pichón o con alguno de los padres, como me pasa a mí con la madre reina. Pero bueno, ya estamos pasando página y la vida continúa. Mirad, este vídeo es para deciros un poco, bueno, yo cómo hago yo con el tema de la separación de los pichones de los padres. Yo lo que uso de la rejilla, lo tengo muy claro, cuando saltan del nido yo pongo rejilla y separo, en mi caso, los jaulones de metro, los uso para dos hembras, entonces uso 50 habitáculos para una hembra, ¿no? Entonces ahí pongo el nido, ahí cuando nacen los pichones, cuando saltan del nido, y se puede dividir, como ya sabéis, en 25 centímetros. Se divide con la rejilla, pichones a un lado, madre o madre y padre en el otro lado, que siguen cebándolos desde el primer día, por supuesto, desde que saltan. Lo digo porque hay gente como yo, primero, que era reacio a meter rejilla y dice, no, se van a morir, ¿cómo le van a comer nada? Los pichones se acercan. Es un instinto, una vez que saltan del nido se pueden mover, se saben mover. Torpes, son torpes, pero se saben mover. Y por supuesto saben ir donde está la comida, que es donde están los padres. Los padres siguen cebando con la rejilla, eso es 100% siempre. Entonces, como digo, rejilla en medio del habitáculo de 50, dividimos en 25, padres a un lado para que sigan poniendo la siguiente puesta, si es lo que se pretende, y los pichones a otro. Esto en el caso de que se quiera seguir criando con esa madre o con esos padres. Si no quieres seguir criando con esa madre, no hace falta poner rejilla. Simplemente una vez que saltan del nido, quitamos el nido, pues que lo manchan, lo suelen cagar y luego suelen volver por la noche o por la... mejor quitarlo. Una vez que saltan para el nido de obra, lo quito y hasta ya no vuelven a ver el nido. Y dejarle la madre, pues claro, hasta que se van a comer, hasta que tengan mínimo entre 30 y 35 días. Ahí hay un periodo, hay veces que 20, yo he separado con 28 días porque me he fijado bien de que los pollitos ya comían manzana, picoteaban el bizcocho. Pero bueno, para estar seguro y no tener ningún problema, a partir del día 31-32 normalmente ya el pollo come solo. Hay que observar, la observación es fundamental. ¿Vale? Todo esto siempre que lo digo, yo lo hago de la observación. Hay que tener tiempo. Si no tienes tiempo, hay que jugar a lo seguro. La observación, como digo, es fundamental. Si no tenemos tiempo, hay que jugar a lo seguro. Entonces, más vale estar seguro antes de destetar, de totalmente separar a los pollos. Cuando a pasarlos a su jaula individual sin padre, hay que estar muy, muy seguro antes de tener ningún percance. En mi caso, como tengo tiempo para observarlos todos los días y más de una vez al día, pues lo tengo fácil, puedo hacer cosas. Entonces, para no enrollarme mucho más, esa es la manera que yo hago normalmente para separar cuando saltan los pollos de nido. Directamente rejilla, padre a un lado, sigo con la segunda puesta y los pollos se van haciendo ahí, se van haciendo cada vez más grandes y ya más o menos coinciden que la madre pone los huevos, los pollos que estaban destetados ya tienen 30-31 días, ya picotean solo el brócoli, picotean la manzana, picotean el bizcocho, que se lo pongo en el suelo, o sea, el suelo en una bandejita de estas bizcocheras que se ponen en el suelo, poniéndole la comida, el acceso a la comida bastante fácil. Huevo duro también les pongo, la huevera también bajita para que ellos tengan el acceso a la comida muy fácil. Y ya cuando están comiendo solos, pues se les coge, a partir de los 30 días se cogen los pollitos y los meto aquí en estas jaulas que tengo aquí, que son las jaulas donde van ya a hacer la requería que se llama el replume, y donde ya se van a hacer todo el verano, se van a tirar todo el verano allí replumando hasta que ya llegue la época de concurso. Ahí ya solos por familia, por pareja. ¿Vale? Ahí están separados. Esa es la manera normal. La otra manera que hay, que esta la ha copiado del amigo Celedonio, como dije en uno de los canales que veo, que es el timbrado clásico, creo que es,
original, perdonadme, no me acuerdo, me hago un poco de lío. Bueno, yo del canto del timbrado, bueno, conozco lo justo, conozco la base, porque es una base que hay que tener, pero vamos, yo lo que me fijo de, por ejemplo, de este hombre es que la forma de destetar que tiene, ¿vale? Que él siempre dice en su vídeo, cuando lo grabó, que no lo copiáramos, porque es difícil. A ver, es difícil si no tienes tiempo para observar los pájaros, como todo. Siempre que vayáis a experimentar o algo, yo os aconsejo que tengáis tiempo para observar antes de que haya una desgracia, ¿vale? Y si no estáis seguros, no hacerlo. Yo como cuando lo vi me gustó muchísimo la idea, pues yo lo he hecho, y aquí en este jaulón de aquí lo tengo. Y es muy sencillo. Escoger, cuando saltan del nido los pollos, coger esos pollos y la madre y sacarlos del habitáculo, en este caso el habitáculo, como digo yo, de 50, y meterlos ya en la revoladera, en el jaulón de metro, ¿vale? Los pollos y la madre de los pollos. En ese mismo jaulón que tengo aquí arriba, que estoy señalando, ha coincidido que hay otra puesta también que ha saltado el nido un día después de nosotros, y también he cogido esos pollos y los he metido aquí. O sea, aquí están todos los pollos revueltos, de dos nidadas, ¿vale? La madre de esos pollos también la he metido aquí, porque ha coincidido que ya esas dos madres no las voy a utilizar este año, ¿vale? Entonces, como las voy a utilizar más, he metido aquí las dos mamás y los pollos de ambas madres. Y entonces, ¿qué es? Se crea como una pequeña escuela, se puede decir, una pequeña escuela de pollitos, ¿eh? ¿Qué es lo que aprenden aquí? Aquí no aprenden nada de canto, porque los pájaros ahora mismo ni repasan. Los pájaros tienen entre 16 y 20 días, ¿eh? Y aquí se van a tirar hasta que puedan comer solos. Van a aprender ¿a qué? A volar, a saltar, a andar por los barrotes. Lo van a aprender en dos o tres días, ¿eh? Lo que en el habitáculo de 50, o a las malas en el de 25 con la rejilla separada, eso no lo pueden hacer hasta que los destetemos. Y aquí, desde el día 1 que han saltado del nido, tienen para estirar de un lado a otro, para aprender a comer, porque las madres le enseñan ya la comida, para ejercitarse desde el principio. Por eso a mí me gusta muchísimo esa forma de destetar, que es con sacarlos de los habitáculos chicos de la cría y meterlos directamente a la recría, ¿vale? Como veis, funciona la misma maravilla. Hay que tener cuidado, porque hay algunas hembras que, pues, si siguen en el cielo, las pueden picotear, desplumarlos para seguir haciendo nido. Entonces, hay que tener unos ciertos de cuidado, que solo, al fin y al cabo, lo que se trata, la solución es tener, es observar y tener tiempo. Si no tenemos tiempo, olvidaos, porque podéis venir, iros a trabajar y volver, y a lo mejor encontraros, después de 6 o 7 horas, que han desplumado los pollos, incluso que lo han picoteado, incluso hacerle sangre, o incluso a lo mejor hasta matarlo, o dejarle de comer, ¿eh? Venga, voy a hacer un corte para que yo enseño los pollitos que hay aquí, que están separados desde esta mañana, están separados, ¿vale? Con las dos mamás. Venga, ahí están los pollos ya, vamos, se estiran ellos, ¿dónde van a parar? Se estiran, se cogen el tamaño de adulto en un periquete, mucho más rápido que dejándolo en un habitáculo de 25. Mirad, aquí tengo otra puesta, que están saltarines también, ¿no veis? Y vaya a comparar ahí, que el hueco ese no se puede comparar con el otro hueco. Mirad, un pollo que ha saltado ahí, aquí tengo 5. Si me acerco, van a saltar del nido, ya lo veréis. ¿Veis? Están saltarines, lo que pasa es que entran y salen. El nido está súper cagado, ¿sí? Y entonces esto lo voy a coger, y lo voy a coger a la madre también, que ya no le va a terminar, y la voy a echar allí con los otros. Se puede usar dos madres para 15 o 20 pollos, no hay ningún problema. Eso también es otra razón, ¿eh? Coger dos madres y ir echando pollos, y como los pollos a la vez que van creciendo van aprendiendo a comer, pues las madres son muy listas y van dándole a los que le piden y a los que más necesitan. Entonces, la verdad que es una manera de destetar espectacular. En cuanto tengan los pollos 32, 33 días, se acaba la escuela, y entonces lo que hacemos es cada nidada, cada familia en su jaulón, en su hueco, ¿eh? Por eso tenemos ahí los 8 jaulones,
que los podríamos dividir en por la mitad, tener 16 huecos, pero bueno, no va a ser el caso. Yo he hecho, al final creo que me van a salir 9 cruces, ya lo veréis. Entonces, pues sí, un jaulón de estos de metro que tienes que partirlo por la mitad, porque tengo 9 cruces, pero los demás se van a quedar en jaulón de metro, y se separan y ya está. Ya cuando ya tienen alrededor de unos 50 días, ya se puede empezar a escuchar los primeros repasos, ya están ellos con sus hermanos nada más, y no hay problema de copia ni nada de por el estilo, al contrario. Como digo, es una manera espectacular de destetarlos por el tema físico, Bueno, pues mira, voy a coger los poquitos que tengo ahí y los voy a echar con esto. Aquí, ya lo veréis. Venga, ahora. Mirad, estos son los que estaban ahí antes. Ya lo he. Están todos fuera del nido. Mirad cómo tenían el nido. Súper cagado. Por dentro. O sea. Bastante mal, entonces por eso lo de que yo en cuanto saltan del nido me gusta quitar el nido. Voy a hacer un clic, los cogemos y en este caso, como digo, que quede bien claro que con 2 hembras te pueden sacar perfectamente 20 pollos sin ningún problema. Lo que pasa que en este caso, pues bueno, ¿para qué le vamos a hacer trabajar tanto a las 2 hembras que tenemos ahí? Vamos a meter también la mamá de ellas, pero que quede bien claro que la hembra ceba, no se ve quién son sus pollos, y ceba a todos los pollos que le pidan de comer, ¿vale? A todos, a los suyos y a los que no son suyos, es su instinto. Entonces, bueno, en este caso, como ya coincide con el final de la cría, pues voy a meter también la mamá, pero que luego la madre de estos pollos le va a hacer, a lo mejor ceba a los otros y no ceba a los suyos, y los suyos están cebando las otras madres. Que quede bien claro que eso es así, que no. Que una madre podría cebar perfectamente 2 o 3 nidadas. Pero bueno, para lo que digo, para que no se desgaste mucho, coincidiendo con el final de la cría, pues vamos a meter 3 mamás con sus pollitos. Mira, un corte y ahora os lo pongo. Mira, me quedan 2 pollitos que están ahí, la mamá ya la ha echado. A ver si los cojo. Solamente están asustados. El normal. Ahí está. Y van al jaulón. En cuanto entran al jaulón, ya hay que llevar un poquito cuidado las primeras veces. No vaya a ser que alguno, hay que observar que alguno se pueda colar dentro de los comederos. Puede pasar. Por eso digo lo de la observación. A mí me ha pasado encontrarme algún pollito aquí dentro del comedero, entonces hay que sacarlo y volverlo a poner en su sitio. Al principio son muy torpes, las primeras comparsas que hacen en la jaula, entonces, pero bueno, en cuanto se mueven un poco empiezan a coordinar los vuelos, los saltos, ¿vale? Aquí se están apelotonando los gnomos que hemos echado y bueno, es normal, como digo, es la escuela de aprendizaje. Mirad qué cosa más bonita, mirad qué cosa más linda. No lo he contado, pero esta última nidada eran 5 y 4 de la otra eran 9 y creo que la otra eran otros 4. 13 pollos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 creo que he contado, sí. Sí, por ahí. Con sus 3 madres en este caso. Que quede bien claro, que con 2 madres, perfectamente pueden sacar más de 20 pollos perfectamente. Entre 15 y 20 pollos. Yo lo estuve así el año pasado. Y por eso este año vuelvo a repetirlo, porque es una maravilla el ver cómo del momento con 16, 17 días que tienen los pollos. Enseguida lo como se pone, se hierven. Mirad, este está hecho de esta mañana, este está hecho ahora mismo, mirad, ahí ya ha puesto bien los pies, fijaos, ahora mismo, se acaba de saltar el nido hoy y fijaos el pollito ya va, pues va haciendo su saltito y va
y va viendo cómo moverse por alrededor de la jaula. Mira cómo se mueve el solico. ¿Vale? Mira estos dos. Ya subió ahí al brócoli. Fenómeno. Y bueno, ahí están las mamás ahí. Les voy a poner un poquito más de comida. Y nada, a tope, ¿no? Mira, este sacó la cola a la pata, pero enseguida ellos van jugando, van. Enseguida ellos van aprendiendo. Ya, ¿ves? Ya salen volando, estiran las alas, hacen sus primeros vuelos. Cosa que ahí donde estaban era imposible que lo hicieran. Imposible, totalmente imposible. Pues bien, ese es el vídeo que quería haceros. Espero que me dejéis vuestros comentarios, si os gusta, si no os gusta, los pros, los contras que veis. Y nada, darle a suscribirse, al me gusta, que estamos rozando los 400 seguidores. La verdad que estoy muy, 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 muy contento en ese aspecto. Hemos tenido un poco de parón con el tema de los suscriptores. A ver si ahora volvemos otra vez cuando pasemos la barrera de los 400. Y nada, espero que os guste y estamos abiertos a todas las sugerencias. Ya sabéis que en cuanto estén todos los pollos ya aquí metidos, pues nada, hablaremos bastante largo y tendido de cómo tenerlos durante el replume y cómo hacer para que no haya copie, para que copien lo menos posible o nada entre ellos. Y luego hablaremos también del canto, por supuesto, hablaremos de las notas del canto y todo eso, para eso tendremos todo el verano, toda la época del replume para hablar de todo eso algo entendido, y luego de la preparación para los concursos, cuando cogerlos y separarlos de aquí y ponerlos ya en sus jaulas de canto individual. En fin, nos queda muchísimo, muchísimo la temporada de cría hasta que lleguemos a los concursos, y luego grabaremos los concursos, por supuesto. Bueno, pues nada, eso es el vídeo de hoy. Espero que haya gustado, como digo, y no olvidarse de suscribirse y compartirlo. Un saludo.